Agustina y José. Agustín. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Clase del día martes, resolvemos. ¿Sí? Estos ejercicios son similares. Hola. Bien. Estos ejercicios son similares a los que nosotros estuvimos trabajando en las clases anteriores, ¿sí? A los que se presentan en las clases que abordaremos ahora. Bien, punto número uno. Resolvé teniendo en cuenta que 28 por 12 es igual a 332. Bien, ahí tenemos que determinar el resultado de las multiplicaciones que se encuentran en el punto A, B, C y D, teniendo en cuenta este cálculo, ¿sí? 28 Genio. por 12 igual 32. Agustina, Genio. sí. Sí. Daba 336, no da 332. Da 336 sería, ¿Da no es 330. 336? Sí, Sí. estaba mal. ¿Está mal el resultado? Sí. Sí, señor. Bien. Estarás equivocado. Sí. Bien, aguarden un segundo. Entonces lo vamos a cambiar. ¿Alguien más se pudo dar cuenta de este error? Bien, quien no lo haya realizado, le pido que anote esto que mencionaron sus compañeras recién, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta 28 por 12, que es 336, vamos a tener que resolver los siguientes cálculos, ¿bien? La semana pasada nosotros en uno de los encuentros resolvimos cálculos similares a estos, ¿recuerdan? Y lo que teníamos que hacer es, bueno, fijarnos bien en este cálculo, qué datos nos da, y poder relacionarnos con los datos que encontramos aquí abajo, ¿sí? Bien, punto A, 28 por 24, ¿cuánto dará? Teniendo en cuenta que 28 por 12 da 336. El El doble. doble. A mí me dio el doble. Claro, bien, José. 672. No. 672. ¿Qué, Mati, lo dijiste vos? 672. Bien. Perfecto. ¿Por qué podemos determinar que va a ser el doble, como dijo Jorgelina? Porque acá está multiplicado por 12. El doble de 12 es 24, ¿sí? Entonces podemos determinar que este resultado lo podemos pensar como una sumatoria de 336 por 2 o 336 más 336 y podemos llegar a este resultado, ¿sí? Bien. Ahora en este caso, 28 por 120, teniendo en cuenta 28 por 12, 336, ¿qué debemos hacer en este caso a este resultado? Agregarle cero del 120 al resultado. El doble. Sí. ¿A quién le tengo que agregar el cero? A ver, Matías, ¿fuiste vos el que hablaste? Sí, al resultado daría 3.600, 3.360. Bien, Sí. perfecto la aclaración de Matías. Su unidad sería de Sí, cero. sí, sí. En este caso está multiplicando por 12. Si lo multiplicamos por 120, le deberíamos agregar el 0, ¿sí? A 3.360, porque no es 12, sino es 120, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, ¿alguien quería aportar algo? Bien. Aquellos que Señor. no lo han realizado, tomen nota de lo que están mencionando sus compañeros, ¿sí? Que ya lo han hecho. Jorge, sí. Yo tuve un pequeño problema con el tema, con el punto 2 y el punto 3. Bueno, ahora lo vamos a resolver. Vamos punto por punto y ya Bueno. quédate tranquila que lo vemos. Bien, Okay. perfecto. Bueno, 28 por 60. A ver, en este caso, ¿cómo puedo utilizar este cálculo para determinar el resultado de este? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué es la mitad? A ver, Agus. ¿Qué es la mitad de la cuenta de la del resultado anterior? Sí, Del cálculo de acá, del punto B. Sí. sí, Bien, da perfecto. ¿Cuánto? 1.600, 1.600, 1.680. 1.680 o 1.602. Acá tengo dos resultados. ¿Cuánto dará? A ver. 1.680, a mí me dio eso. Agus, ¿qué resultado te dio? 1.680. Ah, listo. Melanie. A mí también, señor. ¿También? 1.680. Perfecto, muy bien. Entonces, también, además de ayudarnos de este cálculo, nos podemos ayudar también de los cálculos que vamos resolviendo, ¿sí? Bien, 56 por 12. Acá en este caso, ¿cómo puedo usar
este cálculo para ayudarme? Es... A ver. Es lo mismo que la, señor. A ver. Sí, señor. Es 672. Solo que uno es el doble y mitad del 24. Bien, acá el doble ¿de qué número tenemos? Del 28. Bien, perfecto. De 28. El doble de 28 es 56. Y la mitad del 24. Bien, perfecto. Entonces ahí nos podemos ayudar, ¿sí? Del cálculo inicial o del punto A. Bien, perfecto. ¿Todos pudieron resolver correctamente esto? Sí, sí. Bien, se van poniendo una tilde, ¿sí? Ponen una tilde. En caso de que lo hayan hecho de esa manera que recién mencionamos, se ponen una tilde, que las fichas saben ustedes que esto ya fue visado acá en la clase. Bien, vamos a este punto. Escribí tres divisiones con divisor 10 y cociente 5. ¿Hay más? ¿Cuántas? Bien, en este caso, nosotros estuvimos trabajando las clases anteriores, ¿se acuerdan? Con las partes de la división. Sí. ¿Qué hacíamos cuando nos faltaba un dato? Por ejemplo, habíamos abordado actividades en las que nos faltaba el dividendo, pero nosotros teníamos otros datos de las partes de las divisiones que eran el cociente, o el divisor, o el resto. En este caso tenemos los siguientes datos. Que hay que escribir tres divisiones con divisor 10 y cociente 5. ¿Cómo podemos hacer para escribir tres divisiones? ¿Qué dividendo le podemos poner a la primera? A ver qué cálculo deberíamos hacer. Yo hice 10 por 5 más 5 y me dio 55. 10 por 5. ¿Cuánto es 10 por 5? 50. Bien. Entonces podríamos acá pensar una primera división, 50. Dividido 10. Dividido 10 como cociente 5 y resto, ¿cuál sería el resto en esta división? 5. Pero. Cero. Sí, 5. Muy bien. El resto en esta división, 50 dividido 10, el resto, ¿cuánto nos quedaría? A mí me dio 5. Cero. A ver. Cero. A vos te dio 5 porque vos pusiste 10 por 5 y le sumaste 5. Sí. Bien, por y eso te... Bien, pero por eso te sobró... Por eso te sobró 5, ¿sí? Porque vos lo que hiciste fue sumarles un resto a esto. Resto que no está acá en la consigna, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, como primera división, podremos pensar la siguiente. Multiplicar el divisor por el cociente, que nos da 50. 50 sería el dividendo. Y en ese caso, en la primera división que plasmaríamos acá, daría como resto 0. Después tenemos que pensar dos divisiones más. Y en este caso podríamos hacer un poco lo que Agus recién comentó. Bueno, yo lo que hice fue hacer 10 por 5, que es 50. ¿Sí? Yo los hice como y después... Bien, y después le sumó 5. ¿Bien? Entonces, August sigue manteniendo cociente 5, divisor 10, pero ya el resto está modificado, ¿sí? Bien, tenemos que recordar que el resto siempre debe ser menor a ¿qué? Al dividendo. Al divisor. Al divisor, bien. Siempre debe ser menor porque si es mayor nosotros podemos seguir dividiendo. Entonces, en esta actividad que nosotros tenemos que encontrar tres divisiones con divisor 10 y cociente 5, tenemos que tener en cuenta esto, que el resto no debe ser mayor al divisor, en este caso a 10, porque vamos a tener que seguir dividiendo y por lo tanto el cociente, en este caso que es 5, se va a ver afectado y va a modificarse. ¿Sí? Entonces, acá cuando dice hay más cuentas, ¿o hay solo tres divisiones? ¿Cuántas? ¿Ustedes qué han respondido lo que lo han resuelto? ¿Hay más cuentas? Hay. Sí. Bien, ¿cuántas? 9. Nueve. A ver, las mías. A ver, el cociente, el dividendo, ¿cuál sería? Cuéntenme.
55. 55. ¿Hay un máximo, hay un límite de divisiones? Sí. ¿Cuál sería el límite? Ay, no, el dividendo no es 10, señor. Sí. No, 9, el divisor es 10. Vuelvo sobre esta consigna. Nosotros tenemos que buscar tres cuentas, ¿sí? Tres divisiones que tengan como divisor 10 y cociente 5. Lo que nos dice... Bien, perfecto. 55 dividido 10, obtuviste 5 de resto. Mi pregunta era acerca de esto. ¿Cuántas cuentas hay, sí, de división, si hay muchas o hay pocas? ¿Hay un límite? O sea, yo para que mi cociente siga siendo 5. Debo respetar algunas reglas, que una era de las que mencionábamos anteriormente, que el resto nunca debe ser mayor que el divisor, o sea, no debe ser mayor que 10. Entonces yo les preguntaba recién, ¿hay un límite de cuenta en este caso? Sí, bien. Sí. ¿Hasta qué número podríamos utilizar nosotros como dividendo? Hasta el 9. Bien, hasta el 9. Porque si yo... Hasta el 59 sería. Porque si yo hago 60 dividido 10, voy a poder seguir dividiendo. ¿Sí? No voy a, el cociente ya se va a ver modificado. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, August. Sí. Bien, vamos al punto siguiente. Acá alguien me había consultado que había tenido... ¿Jorge? No me apareces acá en el cuadrito. Sí, señor. Bien. ¿Estás pudiendo comprender estos puntos que por ahí me habías mencionado que no los habías podido hacer? Sí, señor. Bien, lo que hay que tener en cuenta acá, en este caso, Jorgelina, nosotros las clases pasadas, seguramente vos tendrás esta clase que voy a mencionar, habíamos trabajado con la relación de dividendo. Para obtener el dividendo, nosotros tenemos que multiplicar divisor por cociente y obtenemos el dividendo, ¿sí? Más resto. En el caso que tengamos resto, lo debemos sumar también a esa multiplicación. Y vamos a obtener el dividendo, ¿sí? En estos casos, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta esto, que nunca el resto tiene que ser mayor al divisor, en este caso a 10, porque el 5, que es el resultado, va a cambiar, porque vamos a poder continuar dividiéndolo una vez más, ¿sí? Bien, continuamos. Escribí tres divisiones diferentes con divisor 10 y resto 5. Bien, acá tenemos los mismos números involucrados, pero tienen otra, conforman otra parte de la división. En este caso tenemos divisor 10 y resto 5. Acá en este caso, ¿cómo lo realizaron? Yo hice 15 dividido 10. ¿Sumaste estos dos números? Yo hice 55 dividido 10, señor. Bien, a ver, ¿cómo lo pensaron? Hice lo mismo, señor. 10 por 5 más 5. Y me dio 55. Bien, se ayudaron de la consigna anterior. Sí. Bien. ¿Y después? Hice después, pero porque me dio 45. Y después por 35. Fuiste buscando distintos dividendos y los fuiste dividiendo y obtuviste restos siempre 5? Sí. Bien. ¿Alguien más quiere comentar cómo lo hizo? ¿Andrés? ¿Pudiste resolver ese punto? ¿Me escuchás, Andrés? No, no escucho. No. Sí, bien. Lo... A ver. ¿Lo pudiste realizar, Andrés? ¿A ese punto? ¿No? Bien. No se te escucha igual. A ver, Mayra, Canale. ¿Pudiste resolver ese punto, Mayra? Punto 3. No. ¿No? ¿Hiciste las actividades anteriores? Me faltan algunas. Bien, perfecto.
¿Milagros? Mili, ¿pudiste hacerlo? Sí. Bien. A ver, ¿nos querés contar cómo lo pensaste? Yo lo pensé igual que Agustina, tipo buscando distintos números, como ponerle el 65, el 75, el 85, así. Bien, números que terminan en 5 para justamente obtener resto 5. Claro. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias, Mili. Genial, bien. Un poco lo que hay que tener en cuenta es justamente estos datos que aporta así la consigna. Siempre nos tiene que sobrar 5, así que podemos buscar cualquier número redondo, claramente que sea mayor en este caso que el divisor para poder dividirlo, y que termine en 5 para que nos obtengamos justamente este resto, ¿sí? Bien, bueno, punto número 4, completa con el cociente y el resto de cada división, sabiendo que, bueno, acá tenemos una multiplicación, ¿sí? 45 por 18. Y nosotros tenemos que observar estas divisiones. Como ustedes saben, siempre la multiplicación es la inversa de la división. Por eso nosotros la utilizamos para dividir, ¿sí? Porque nos brinda los datos de lo que es el cociente, ¿sí? Y el dividendo. Bien, entonces, ¿cómo han completado esta tabla a través de este dato que se aporta en la consigna? ¿Cómo lo han hecho? Yo hice las divisiones. Bien, vos tuviste... ¿quién contestó? ¿Melanie? Matías, me parece. ¿Mati, hablaste vos? Yo no dije nada, señor. Ah, bueno. Bien, porque tengo a muchos con el micrófono abierto, por eso no puedo distinguir bien quién lo dijo. Entonces, nosotros tenemos que utilizar este cálculo para poder responder a cada uno de estos ítems. Mi pregunta fue la siguiente, si alguien lo organizó, ¿cómo lo pensó? ¿De qué se ayudó? ¿Sí? Así lo pueden escuchar sus compañeros. ¿Quién lo realizó a este punto? Yo, señor. Bien, ¿quieren aportar? ¿Sí? Para aquellos compañeros que por ahí no lo realizaron, así se pueden ayudar un poco. Yo hice la cuenta. Bien, vos hiciste la cuenta. Yo también y después, o sea, primero lo resolví y después hice la cuenta para ver si estaba bien. Bien, a ver, 810 dividido 45. ¿Cómo nosotros podemos saber, solamente al observar esto, cuál va a ser el cociente? 18. Bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Agustina. No, yo. Melanie. Bien. Lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros dividimos, nosotros recurrimos a la multiplicación, ¿sí? Para acercarnos al dividendo. En la multiplicación nosotros encontramos los siguientes datos. Este mayormente es el divisor, el 45. 18 es la cantidad de veces que nosotros multiplicamos, ¿sí?, al divisor. Por lo tanto, este 18 es el resultado de la división, el cociente. 810... ¿Qué número corresponde a la parte de la división? ¿A dónde ubicamos este 810? El dividendo. En el dividendo, muy bien, Matías. Bien, entonces, ubicamos el 810 en el dividendo porque es lo que le vamos restando justamente a este número inicial, así vamos resolviendo la división. Entonces, acá ya sabemos al observar esta multiplicación que el cociente va a ser 18 y el resto... ¿Cuál será? Cero. Cero. Bien. Ahora vamos a este caso. Acá tenemos 811. ¿Cuál va a ser el cociente? 18. ¿Sí? Nos estamos basando en este ejemplo. Con solo observarlo podemos ir determinando cuál va a ser el cociente y el resto. Y el resto en este caso, si es 811. Dos. Es un... Uno. ¿Sí? Bien, vamos acá. 820 dividido 45. ¿Cuál va a ser el resultado? 18. 18 también sería. Bien. ¿Por qué te pones, Melanie? El doble del 18. Bien, acá tendríamos como cociente
18. ¿Resto? 10. 10 o 2. A ver. 10. No, 10, señor. A mí me dio 22. No, solo mal. A ver. ¿10? Acá una compañera dice que le dio 20. O 2. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuál es el resto? A ver, pensemos. Es 10 en el resto. Yo hice la cuenta. Melanie, ¿vos hiciste la cuenta? ¿Lo comprobaste? Sí, da 10. Y también lo hice en la calculadora para ver si estaba bien. Bien, o sea que verificaste con la calculadora también. ¿El resto está de acuerdo con lo que presenta la compañera? ¿Que el resto es 10? Sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora continuemos, a ver. 855 dividido 45, ¿cociente? 19. Bien, 19. ¿Resto? 0. Bien, perfecto. ¿Sí? De esta manera queda completado. ¿Fue necesario en un punto por ahí de ayuda hacer la cuenta o verificarlo con la calculadora en estos dos casos, ¿sí? Que implican números más grandes? Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, si con 810 sobraba 0, si acá nos sobrarían 10 en este caso de 820. Y 10, para dividirlo con 45 no podemos porque es un número menor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el resto era 10, ¿bien? Y acá en 855... Sí. Podíamos dividirlo una vez más, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, nos quedan 9 minutos, ¿sí? En caso de que se corte, vuelven a ingresar, ¿bien? Hola, Kiara, te vi ingresar varias veces. ¿Tenés algún problema de conexión? Ay. Pasa que mi internet andaba lento, entonces decidí reiniciarlo. Ah, bueno, bueno, listo. Buenísimo. Bien. Clase día jueves, ¿sí? Tenemos problemas, también implican trabajar y continuar pensando en tenía la edición. Tenía eso todavía, yo no lo recibí. Bien, sí, la idea lo había mencionado hoy al principio. Problemas, clase día jueves. Dice lo siguiente. Acá tenemos una situación problemática y dice así. Después de organizar las fotos del casamiento en 8 álbumes iguales, quedaron 26 fotos en cada álbum y sobraron 6. ¿Cuántas fotos imprimieron Verónica y Juan? A mí me dio 202. Bien. Acá tenemos algunos datos. Que organizaron las fotos en 8 álbumes. ¿Sí? Eso ya es un dato que tenemos. A mí me dio 214. Bien, ahora vamos a hablar sobre los resultados. Primero analicemos la consigna y después vemos cuánto nos puede dar. Bien, quedaron 26 fotos en cada álbum, o sea que cada uno de esos 8 álbumes tienen 26 fotos cada uno. Y sobraron 6 fotos, ¿sí? De toda la cantidad que ellos han puesto en cada uno de esos álbumes. ¿Cuántas fotos imprimieron Verónica y Juan? Bien, con estos datos, con la cantidad de álbumes, con la cantidad de fotos que va en cada álbum, y con esta cantidad de fotos que sobraron, ¿cómo puedo saber yo cuántas fotos imprimieron en total? ¿Qué cálculo debo hacer primero? A ver... Si sé que son 8 álbumes y que en cada álbum hay 26 fotos, ¿cómo puedo saber cuál es la cantidad total que hay en los 8 álbumes primero? Hay que hacer una multiplicación. Hay que hacer una multiplicación. Para el resultado sumarle 6. Multiplicando. Bien, multiplicamos. Multiplicando. Hacemos 26 por 8. ¿Por qué? ¿Qué estamos multiplicando acá? Estamos multiplicando la cantidad de fotos que hay en cada álbum con la cantidad de álbumes que han completado, que son 8. El resultado que obtengamos va a ser la cantidad total que hay de fotos en esos 8 álbumes. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber cuántas fotos se imprimieron en total. Ahora vamos a este dato que nos aporta el problema. Si sobraron 6. El resultado hay que sumarle 6. Bien. Entonces, a este resultado que obtenemos de la cantidad total de que hay de fotos en esos 8 álbumes, le sumamos 6. ¿Por qué le sumamos 6? Porque es la cantidad de fotos que sobraron.
El resultado de esa suma va a ser el total de fotos que imprimieron Verónica y Juan. ¿Sí? Yo siempre tengo que tener en cuenta los datos que se me aportan e ir haciéndolo de a poco, ¿sí? Bien, perfecto. De esta manera se resolvería esta situación problemática. ¿Bien? Quien no la hizo, anota, sí, esto que han mencionado los compañeros. Bien. Vamos al punto número 2, perdón. Se dividió un número por 9 y se obtuvo como cociente 12 y resto 5. ¿Qué número se dividió? ¿Cómo hacemos 103. Acá para averiguar 9. El número? ¿Qué cálculo debemos hacer? Sabemos que el divisor es 9, que el cociente es 12 y el resto es 5. ¿Cómo? 9. ¿Quién lo dijo? Yo. Bien, hacemos 9, que es el divisor, por 12, que es el cociente, más ¿qué? Más 5, que es el resto. ¿Sí? Esta fórmula de divisor por cociente más resto estuvo en la clase anterior. Bien, ahí vamos a obtener el resultado del dividendo y vamos a saber qué número se dividió. ¿Sí? Lo que obtenemos ahí así es parece. El dividendo. ¿Cómo? Creo que se dividió 113. 113. Bien. 113. Perfecto. Bueno. En ese caso, sus compañeros después van a tener que hacer este cálculo y averiguar cuánto es el resultado. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos al punto B2. Y si se obtuvo el resto 8 y el mismo cociente, ¿qué número se dividió? Bien, acá tenemos un cambio en la consigna. Dice si se obtuvo el resto 8 y el mismo cociente, en este caso, que es 12. ¿Qué número se dividió? 9. ¿Qué deberíamos hacer acá para poder determinar qué número se dividió el dividendo? ¿Qué deberíamos hacer? Dice que es el mismo cociente que la consigna anterior, que era 12. 9 por 12 más 8. Sí. Bien. Bien, August. ¿Qué hacemos acá? Volvemos a usar esta fórmula que aprendimos. Divisor por cociente más resto. Divisor por cociente más resto, en este caso que es 8. Ahí voy a obtener el dividendo, ¿sí? Bien. Después, punto número 3, tenemos la siguiente. Me dio 116. Consigna. Sí, es correcto. 116. Bien. Los resultados no los digo para que sus compañeros que no lo han hecho lo puedan resolver, sí, ellos luego. ¿Bien? Por eso no menciono los resultados y pongo la palabra dividendo. Bien, perfecto. Recuerden siempre los datos que nos aporta de las partes de la división y lo que nosotros debemos realizar, ¿sí?, para llegar al dividendo, ¿sí?, para saber qué número se está dividiendo en una división. ¿Bien? Bueno, ya hemos resuelto hasta este punto. Vamos al último punto de esta clase del día jueves. Nos quedan 2 minutos. Si se corta, vuelven a ingresar. ¿Sí? Mismo link, misma contraseña. Bien. Bueno. A partir de la información que brinda esta cuenta, encontrá 2 dividendos para los que al dividir por 13 el resto sea 0. Bien. Bueno, acá tenemos un ejercicio similar a los que hemos resuelto al inicio de estas clases. ¿Sí? Debemos encontrar un dividendo que como resto de 0. Esa es la condición que nosotros debemos cumplir. Acá, en este caso, en esta imagen, tenemos ya un ejemplo de división, que es 216 dividido 13, ¿sí? Pero en este caso, podemos observar en el ejemplo dado que tenemos 8 de resto. Nosotros lo que tenemos que cumplir en el resto de estas 2 divisiones vacías, que contienen algunos datos nada más, el divisor y el resto, es que sea 0. Entonces, nos podemos ayudar, ¿sí?, de esta división inicial que tenemos. ¿Cómo podríamos hacer para responder a estos 2 casos? ¿En qué podríamos pensar? A ver. 13 dividido 3. ¿Qué número dividiste, Matías? A ver. Yo no lo hice de punto, señor. O sea, la segunda tarea no la hice la primera. Bien, no la hiciste. No. Señor, yo hice 13 dividido 13. Da 1, señor. ¿Qué hiciste, Jorge?
13 dividido 13. Bien. Yo hice 13 dividido 13, ¿cuánto da? 1. ¿Resto? 0. Bien. 0. Perfecto. Y después, ese es un buen dato, Jorge. Cualquier número divisible por sí mismo, sí, se puede dividir, así que como resto obtenemos 0. Y otro caso, ¿cómo podríamos pensar? Para realizar... 26 dividido 13 me da 2 y sobra 0. ¿Cuánto? 26 dividido 13. ¿26 dividido 13 y te da 0? Sí. Bien, también podríamos pensar lo siguiente. Vamos al ejemplo que está acá en la clase, ¿sí? 216 dividido 13 nos sobran 8.